¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. En la continuidad de Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda, vamos a estar compartiendo la Vuelta del Oeste, categoría Libres, Máster, B, C, algunas damas también que se animan a participar en categoría Libres, ¿no? También en la continuidad de la temporada, segunda competencia de ruta en la provincia de San Juan, organizado por el Club Sol Naciente de la Villa Flora, con un buen marco de público, con un lindo... cantidad de inscriptos, pero esto lo vamos a ir contando y disfrutando bloque tras bloque. Pero también, bueno, como es ya costumbre, nos acompaña Roxana Karina Mangue. Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? El placer de saludarte y, por supuesto, a todo el equipo y a nuestros televidentes que están allí detrás de la pantalla para vivir Ciclismo Total y hasta la hora 23 en este lunes, luego de un fin de semana de mucho ciclismo, el libre, ya lo decíamos. También el ciclismo infantil pasó domingo por la mañana en el velódromo Héroes de Malvinas y luego lo que es la continuidad de la temporada rutera en el departamento de Rivadavia, también la concentración para el ciclismo federado, el ciclismo elite, donde el circuito Carlos Escudero fue el protagonista en Villa Flora y de la mano del Sol Naciente. Así es que mucho para contarles a todos ustedes y los invitamos a que se queden allí y disfruten junto a nosotros estos 60 minutos de todo ciclismo. Bueno, tuvimos el día sábado en el departamento Rivadavia, parece que todo el ciclismo se juntó, se conglomeró en el departamento Rivadavia, en la puerta del ingreso a el Pinar, el balneario del Pinar en el departamento de Rivadavia, se juntaban para empezar a inscribir, para empezar a armar todo la Vuelta del Oeste, porque tocó el departamento de Rivadavia, Sonda y terminó el departamento de Uyún. Pero vamos a ir compartiendo imágenes de lo que pasaba el día sábado con Libres y Máster en la provincia de San Juan de la mano de la agrupación provincial del ciclismo libre, que bueno, que continúa después de la clásica el fin de semana anterior, que fue la doble San Ceferino, veníamos de correr la doble Cerrillo, nos estábamos en la puerta del Pinar, se ponía en marcha categoría Libres, después a continuación categoría Máster B, y lo hacía en una tercera largada, categoría Máster C, Máster D. 160 pedaleros en las tres categorías y al menos 6 o 7 damas, el equipo de la UON, las chicas que vinieron del vecino país de Chile, para ponerse en marcha con esa categoría. Lindo, lindo pelotón, porque bueno, todos ya están preparando lo que es la Vuelta de San Juan, que va para el mes de febrero, la primera semana de febrero, y obviamente con la continuidad de lo que es el desarrollo de la temporada sanjuanina, Roxana. Así es, todo de inicio. Sábado por la tarde con sol radiante y a pleno, como a los pedaleros y los ciclistas les atrapa, donde un circuito, un trazado bastante lindo, se ponía en marcha, como ya lo mencionábamos, allí frente al Pinar, se iba hasta la rotonda que está frente al RIM 22, más precisamente Teniente Galíndez y calle Benavides, se retorna nuevamente por ruta 60, buscar hacia lo que es allí esta gran cerámica, la rotonda de la cerámica, es decir, a pie del ascenso al paredón del dique de Uyún, se retornaba nuevamente y este era el trazado, en esta ruta del sol, que la verdad, bastante linda y agradable, ahí es lo que marcábamos, ¿no? El retorno frente a la cerámica para todo el grupo, todo el pelotón, lo que vemos en imágenes, el ciclismo libre. Se mera coincidencia que justamente se ocupaban estos circuitos justamente el día sábado por el ciclismo libre, el día domingo por el ciclismo federado, cuando recién veíamos en imágenes los libres, ¿no? Ahora acá en imágenes categoría Máster B, cuando empezaban a tratar de cortar el grupo mayoritario. En imágenes, el de Morales Todo Moto, el Lalo Alejandro Morales, Guillermo Pereira, ahí se encuentra también, lo veamos a Chico de Mendoza, a Marcelo Bruna también. Y ahí en estas imágenes, allá arriba estaba... Jesús lo puede hacer, Rosana, pues se puede subir ahí a los cerros, claro, ¿no? Porque, muy bien, bueno, lo de Jesús, ¿eh? Así qué que... imágenes esta para tomarlas y poder saludar todo el grupo, todo el pelotón.
todo el pelotón mayoritario de categoría libres. Estábamos esperando porque se hacían 4 giros a esto de rotonda de la cerámica a la rotonda del DIN 22. Y después vamos a tomar lo que es Avenida Libertador General San Martín, también lo que es el acceso al Jardín de los Poetas y de ahí ingresar a la Ruta 12 y bueno, ya buscar lo que es el departamento de Ullum. Pero estamos compartiendo imágenes de la Vuelta del Oeste, organizada por la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, que el próximo domingo se va a correr en horarios de la mañana, en horarios de mañana, en el departamento de Angaco. Todo esto, ¿por qué? Porque a las 17 horas ya se confirmó el Superclásico, la primer final de la Copa Libertadores con Boca-River, Roxana. Así es, donde ya lo marcaban en el circuito, luego de cumplir 4 giros para la categoría libre, sí, la Master B3, debían buscar eso, como marcaba Fabián, ¿no? El departamento de Sonda y luego Ullum, para un trazado, la verdad, que bastante interesante. No solamente para quienes disfrutamos, los que os acompañamos, los que estamos contando a través de la radio, sino para los ciclistas, para los espectadores. Este trazado muy, pero muy lindo, lo que es en el circuito de la Ruta del Sol, y luego buscar el departamento de Sonda y finalizar en ascenso, a ver, montaña de tercera categoría, exactamente, pero la verdad que un trazado bastante interesante, donde en estos momentos vemos categoría Master C y D, Fabián, donde las damas estuvieron presentes. Las chicas del equipo de la UON, de la Unión Obrera Metalúrgica, que bueno, comparten también publicidad con una publicidad del vecino país de Chile, que es dirigido por el Quincho Darío Ramírez y también por Daniel Breti. Estuvimos en la presentación del equipo. Acá la chica Abril Capdevila corre también en ese equipo. Luz Mallea y también la chica, la hija de Juan y Capdevila. Exactamente, Abril Capdevila y la presencia de quien había llegado a ser parte, la chica Cuña, de este pelotón, de este grupo y de este equipo que se incorpora, más sumarle las chicas del vecino país. Así es que no estuvieron presentes, pero bueno, son el equipo los que lo componen. Más algunas que otras se animaron a ser parte de este grupo y bueno, ansiando y esperando, ¿no? Lo que será la vuelta de damas, si es posible, y por qué no el giro del sol de categoría damas. El Peter Chávez, el Leo Chávez, que corre para la Municipalidad de Calingasta, tratando de ir en busca de un corte que había aproximadamente de 5 hombres, donde, bueno, íbamos a ingresar ya a lo que es el Jardín de los Poetas, buscando cable carril en el departamento Rivadavia. Acá está la fuga que marcábamos. 5 hombres ponían diferencia, donde estaba Víctor Navarro, donde se encuentra David Guerrero, donde está también Simoncelli, Javier Sevilla, el chico de Simoncelli que va. Y acá justamente, cuando estábamos ya en calle Las Moras, deja de ser protagonista en la fuga principal Javier Sevilla. Se demoró una eternidad en cambiar esa rueda, más de 20 segundos, una rueda delantera, cuando el récord lo tiene Karina Ramos, la esposa de Karina Magliolia, esposa de Rubén Ramos, en 8 segundos le cambió una rueda delantera. Claro, bueno, a veces el nerviosismo y demás es lo que llevó a. Son datos, bueno. Son datos, porque totalmente. Nosotros le cronometramos el tiempo que empleó Karina Ramos en una oportunidad en cambiar una rueda delantera. Me acuerdo cuando trabajaba con Mario José Castro. Cuando acá están, estos ciclistas eran 6 y Esto eran 6 ciclistas que después finalmente iban a empezar los piques ahí a lo que es la altura de los Badenes, cuando se viene el final de categoría libre, donde bueno, ya está David Guerrero lanzado, lo va a conectar Víctor Navarro. Y en esa fuga también era parte de Simoncelli, ¿no? Claro, Ezequiel habían quedado Vincelli, los 3. Los 3 que habían quedado de esos 8 que era en principio y luego fueron restando debido a pinchazos, debido a no estar muy bien físicamente y no aguantar los ataques de este señor, el porteño David Guerrero, y quien salía a la casa rápidamente era Víctor Navarro, el misil de la bebida de Rivadavia, el local, y sobre todo Simoncelli, que soportó estos ataques y allí. ¿Qué tal? Se le había caído la cadena. El plato grande, el plato chico, cuando los conectó, pasó de largo, lo midió, lo conectó, lo aguantó y vamos a ver en imágenes exclusivas el ataque final de Víctor Navarro, de Marquesado, el misil,
tienen la misma edad. Sabemos del Chino que... Emanuel Saldaño, claro, de Pablo Molla, del Topito Recabarren, del Pica Luis Jácamo. La especulación era entre Navarro y también el porteño, ¿no? David Guerrero. Y bueno, Simoncelli aprovechó, dio el ataque, pero aquí venía el final. Y acá está el ataque final, midiéndolo y quedándose con la vuelta del oeste, en pleno ascenso, Víctor Navarro, el hijo de Teté, gran masajista. Ahí está, quedándose con la competencia categoría libres, promocionales. Víctor Navarro, segunda ubicación para Ezequiel Simoncelli, David Guerrero, Rubén Astudillo, Leonardo Chávez y David Brenda son los de la categoría libre. Acá estamos viendo la parte final de categoría Master B. Ahí está Marco Fernández. El Cuca también aparece. No, claro, aparece está también Ariel Valdés. Ariel Valdés. Gana Ariel Valdés. Segunda ubicación para Julio Sanduay. Tercer lugar para Marco Fernández. Sergio Di Bella cuarto. Y el genérico Gustavo Toledo en la quinta posición. Y ahí está el triunfo, el de Morales Todo Moto. Ariel Valdés. Y acá estamos viendo el final. El Chato Bravo, el Pato Gil. Y aparece Ramón Oviedo, el hombre de La Rioja, el ciclista perteneciente a La Rioja, y ganando. Ahí está, el de la camiseta de la selección argentina, ganando Ramón Oviedo, segundo lugar para el Patito Walter Gil, tercer lugar para Alberto Clemente Bravo, Rolando Luna cuarto, y Jorge El Camión Rodríguez en la quinta posición. En Master D ganó Andrés Bugueño, Ernesto Ahí Álamo. Lo vemos. Ahí están Ernesto Álamo segundo y Oscar Poblete en la tercera posición. Recordamos, el próximo fin de semana, el próximo domingo por la mañana en el departamento de Angaco, la continuidad de la temporada de ruta 2018-2019 de libres en la provincia de San Juan. Vamos a ir rápidamente cuando son detalle 22. Detalle festejo de Ariel Valdés. Ah, ¿le trae un recuerdo? Ah, sí, como no me va a traer el recuerdo, sin duda. Saludo grande a la familia Valdés. Nos está viendo doña Nelly. Ah, muy bien. Guido. Eso para viendo. Nelly, para Guido y para la familia Valdés. Para la familia Valdés. 22-21 en todo el territorio argentino. Vamos a ir a compartir un momento comercial. Ya regresamos y le empezamos a mostrar la segunda competencia de la temporada 2018-2019, organizada por el Club Sol Naciente de la Villa Flora, el circuito Carlos Roberto Escudero. Ya volvemos. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovechá nuestras ofertas exclusivas para redes sociales.
Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada frente a la casa! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Bueno, antes de ir ya con lo que fue la segunda competencia de la temporada con el circuito Carlos Roberto Escudero, en homenaje al primer campeón argentino que tuvo la provincia de San Juan, queremos saludar y felicitar de la categoría anterior que estábamos mostrando, categoría libres, porque fueron a correr al vecino país de Chile, Fernando Bonomo, fue a correr Mauricio Fernández, Alejandro Cabral, también Jonathan Sepúlveda y el ganador de la Vuelta de los Laborales, en el vecino país de Chile, para Diego Enrique Tibani, el mayor de los hijos de Rolando, del clan de los Tibani, ¿no? Diego, Gerardo, la ardilla, Nicolás. Bueno, y ahora también tiene bicicleta de Estela, así que va a empezar a pedalear y bueno, así que se agarren, ¿eh? Que se agarren las máster, porque se viene el Estela, ten. Así que bueno, felicitaciones para Diego y para su equipo por el gran triunfo que tuvieron en el vecino país de Chile, Roxana. Y llevarse un título internacional no es poco. Felicitaciones a Diego y seguramente por ahí cambio de idea, tiene licencia y se viene a los federados. Es complicado, lo dijo. En algún momento vamos a tener una charla con Diego, con los chicos de ciclismo libre. Pero bueno, rápidamente, porque tenemos mucho material, vamos a ir viendo cómo fue la presentación, cómo fue el lanzamiento de la segunda fecha de la temporada de ruta en la provincia de San Juan, en homenaje a Carlos Roberto Escudero. La previa, por supuesto, y buscando la sombrita, porque seguía siendo un sábado, fue caluroso, y el domingo llegaba de la misma manera el homenaje a Carlos Escudero, el reconocimiento a Roberto Castro, también los comisarios presentes allí, Incasio de Carrión, Cerezo, también el Flecha Castro, y por supuesto Luis Suárez, donde se venía el tren controlado, la puesta en marcha en calle Cabot, cerquita de calle San Miguel o Hipólito Yrigoyen, y donde luego de superar Hipólito Yrigoyen y Cabot se venía el vía oficial, la puesta en competencia para buscar calle República del Líbano por esta misma ensamblar o allí conectar con Rastreador Calíbar, Libertador General San Martín por esta misma hasta el Intendente Galinde, Teniente Galinde, buscar lo que ya habíamos observado en el día sábado con el ciclismo libre, buscar este recorrido en Cerámica, retornar por la ruta 60, nuevamente Teniente Galinde, Libertador General San Martín, Rastreador Calíbar, calle Ignacio de la Rosa, Meglioli, sí, volver a Cabot para cumplir ese circuito en dos oportunidades. Roxana, debemos decir también que tuvo un aditamento especial, casi 6.000 pesos a repartir y 8 kilos de asado en 9 pasadas especiales. El aditamento especial que tuvo la competencia. Siempre la gente del Club Sol Naciente, la gente de Villaflora, de la mano de Manolito Faedo y todo el equipo que acompaña esto, trabaja arduamente para llegado el momento de la competencia, que los ciclistas sean los verdaderos protagonistas y tengan ese condimento especial que le da no solamente a los que escuchan radio, a los televidentes, a los espectadores, sino también a los ciclistas, la posibilidad de sumar un pesito en estas pasadas especiales, y también en esta ocasión tuvieron de sumar un asadito para luego de la competencia. 8 kilos de carne, una pasada especial, comen 16, 18 personas, depende. Bueno, 10 también depende de si llevo
los que están en el control, Javier, Juan, Jesús, no sé si nos alcanza, ¿no? Pero lo importante que hubo esa presencia de esa cuota también de unos pesitos, y también cuando lo vemos en imágenes de espalda, Tenaza Fría, es arquero del Club Colón Junior. Y acá aparece Ángel Naveda, nueva incorporación de la agrupación Virgen de Fátima. Y en la telemoto de Morales Todo Moto, el Pajarito Gómez. Un saludo especial también a Carlos Belgueri, fotógrafo más añejo que tiene el ciclismo sanjuanín. Totalmente, un saludo especial para él y bueno, a todos quienes son parte del grupo del pelotón, especialmente para Eli y Maribel, que están disfrutando de las imágenes de Canal 35.1 HD, Grupo El Sonda, también a través de la 93.3, quienes no se escuchan, no tienen la oportunidad de las imágenes, pero sí escucharnos lo que nosotros les estamos contando a todos ustedes en esta, la segunda de la temporada rutera, con lo que ha sido la organización de este gran club, como es Sol Naciente, el homenaje a Carlos Escudero, el primer campeón argentino que tuvo la provincia de San Juan, y todo el equipazo que tiene Villaflora trabajando para que esto sea impecable. Esta es la famosa bordeada, esta es la famosa que tiran al bordo y los ponen de a uno, y cuando más rápido se va. Saludito para Ricardo Javier, con Ricardo Alberto, que están en reunión de trabajo ahí y también disfrutando de ciclismo total en la provincia de San Juan. Por acá va a haber una caída, pero también los cortes, los ataques eran incesantes, tratando de dividir el grupo de los 115 participantes que tuvo ayer la segunda competencia de ruta en la provincia de San Juan. Me preguntan por el teléfono y también obviamente por un mensajito al teléfono privado, ¿cuál es el horario para la próxima competencia? Vuelta a San Martín, mañana presentación en un café céntrico en calle General H, ahí a pasos de calle Santa Fe. El intendente Cristian Andino y Juan José Chica, con la gente del Club Atlético San Martín, van a presentar esta nueva edición de la Vuelta a San Martín con a las 11 de la mañana, pero va a ser la concentración en la puerta del Club Atlético San Martín, en el Hilario Sánchez Rodríguez, 15:30, y nos ponemos en marcha 16:30 el próximo domingo por la tarde. Exactamente, para que no se sea una confusión. Mañana a las 11 es la presentación. El domingo a las 15:30 la concentración frente al verde y negro. Un grupo, un pelotón que aparentemente parecía tornarse hasta la segunda vuelta la misma competencia que habíamos visto la primera. Pero aquí se venía la primera emoción intermedia de la tarde, Fabián. La primer pasada especial, ahí está Fabián. Y aparece el chaqueño Daniel Omar Juárez del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de San Juan para quedarse con la primera emoción intermedia de la tarde del día de ayer. 600 pesitos que no le vienen nada mal al bolsillo de los muchachos. Trabajando arduamente el grupo, el pelotón, simplemente diferencias mínimas que había podido obtener, y esta, la caída, las imágenes que anteriormente mencionábamos, ¿no? Donde una de las caídas es algo repetido en este sector de calle República del Líbano, cuando se realiza esta carrera, que siempre está en la calle. Está, porque no, en la banquina está rota. Sí, Pedro Gordillo, el hombre de la municipalidad. César Fiori. Exactamente. Donde Pedro Gordillo lamentablemente tiene un corte importante en la pierna y en su mano, esperando que bueno, se pueda recuperar y pueda estar en competencia el próximo fin de semana, por mencionar algunos de esto, lo que decíamos, ¿no? Una carrera muy parecida a la anterior, con mucho marca, mucho nerviosismo, muy controlada, pero aquí hombres que intentaban ser protagonistas luego de la pasada especial que se quedaba en poder del chaqueño Daniel Juárez. Pasaba, se cumplía la primera vuelta y el ganador de la pasada especial, y automáticamente venía el ataque de Jonathan Soria del equipo Diverbull. Ahí está capitaneado y el que consigue los recursos y tiene los muchachos, Eduardo Fabio Vila, y también con el Fido Galván, Roberto César Galván. Y acá viene la pasada especial, la segunda, en la puerta del Pinar. Justamente se la va a quedar un especialista en pasadas especiales, Jonathan Soria, que en esta oportunidad, en este año, no lo tiene a su padre porque lo dejó hace unos meses atrás el querido Faustino Soria. En imagen estaba Jonathan Soria junto con José Martín Reyes, que va con camiseta particular, pero pertenece al equipo continental del departamento de Pocito.
un buen nivel, 117 hombres fueron de la partida para esta, la segunda de la temporada, donde ya se buscaba cumplir el segundo giro, intentos van, intentos vienen, no se rompía el grupo del pelotón. Pero esto, marca Fabián, seguramente lo vamos a seguir desarrollando durante lo que resta de este programa y sobre todo no ir anticipándonos a lo que es falta de la competencia todavía para llegar al final. Pero creo que vamos a ir coincidiendo con un buen ritmo y sobre todo un muy buen nivel que está marcando en esta, la segunda de la temporada, ¿no? 134 la primera fecha, 115 la segunda. Yo creo que vamos a rondar siempre en la media de los 80, 90 ciclistas cuando ya entren en el pico de la temporada. Bueno, que ya obviamente empiezan a los máster y algunos promocionales a dejar de participar, pero vamos a rondar entre los 80 y 90, que no es un dato menor con respecto a lo que a cómo está la economía del país, que no está ajeno el ciclismo. Pero vamos a ir a la pausa, Rosana, y el próximo bloque les voy a contar, porque también comenzó la temporada de ruta en la provincia de Mendoza, en el departamento de Maipú, mientras compartimos imágenes del segundo bloque del ciclismo federado, les vamos a contar qué pasó en la provincia de Mendoza. Vamos a una pausa, ya regresamos. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Tu, 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 tu.
22:40 minutos en todo el territorio argentino. Saludo para el Chango Cárdenas, para Hugo Cárdenas, que ayer también en vivo estuvo transmitiendo en Solo Ciclismo. Exactamente, sí, todos los fines de semana tiene la oportunidad a través de la página de Facebook Solo Ciclismo, puede tener las imágenes en vivo con Hugo Cárdenas y toda su gente. Así es que bueno, un saludo grande y especial para él. A ver, usted me va a ayudar a con la memoria. El año pasado la apertura, ¿quién la ganó? El año pasado. La ganó Gerardo Tibani. Sí. ¿La segunda quién la ganó? Gerardo Tibani. Entonces repite, dos el año pasado Gerardo. Dos Escuela. Y dos este año Ricardo Escuela. Así que bueno, pero vamos a seguir compartiendo imágenes, viendo las pasadas especiales, viendo todo el material que juntábamos ayer. Y acá aparece una fuga con cinco hombres, Roxana. Así es, cinco hombres que le ponían diferencias con respecto al lote y buscaban romper ese trabajo del pelotón, que ya lo marcamos, lo decíamos anteriormente, que muy controlada y sobre todo aquí. Luego buscar la tercera vuelta, se venía estos hombres en el que eran parte de la fuga. Estamos hablando de Emiliano Ibarra, de Mauricio Graziani, también Adrián Richese, que era parte de esta fuga, y sumarle el trabajo de un municipal depósito, Rubén Rojas. Estaba allí Rubén Rojas siendo parte de esta fuga. Los cuatro hombres que intentaban buscar diferencias con respecto al lote. Bueno, hubo ciclismo en la provincia de Mendoza en el día de ayer con lo que fue la apertura de la temporada. A ver, estamos hablando en el departamento de Maipú. Ganó el San Rafaelino Marcos González. Segundo lugar para el eterno Gabriel el Lobito Brizuela. Tercer lugar a prácticamente dos minutos de los fugados. El tercer lugar, Duilio Ramos, de la provincia de San Juan. Martínez, el Chamín Martínez, en la cuarta posición. Quinto lugar para Germán Muñoz. Sexto para el chico de 3 de mayo, Nahuel Méndez. Y en la séptima posición, en la apertura de la temporada mendocina, en el séptimo lugar, el chico de San Martín, Diego Hidalgo. La próxima competencia en la provincia de Mendoza, en el departamento de Junín. También compartiendo, ellos hacen la segunda fecha, nosotros en San Juan hacemos la tercera, Roxana. Hay que recordar que estos cuatro hombres eran cinco, porque estaba el Pancho Francisco Monte, pero luego de un pinchazo, lamentablemente, no pudo continuar en la fuga. Recordamos, era Rubén Rojo, municipal de Pocito, Adrián Richese, de la agrupación Virgen de Fátima, Emiliano Ibarra, de lo que es el trabajo de la agrupación del Sindicato de Empleados Públicos. También Mauricio Graziani, la verdad que la incorporación de Rawson y Monte, quien era el hombre que estaba en fuga de la Asociación Civil Mardán y que allí la ven de cabeza, trabajando para conectar porque ya había perdido contacto con los de arriba por un pinchazo, lamentablemente no era parte de la fuga. Levantaba la mano el pepino Emiliano Contreras. Ahí él está tirando también y jalando, llevando las riendas del pelotón mayoritario, el catamarqueño Darío Raúl Díaz. Se empiezan a armar los trencitos, te ve todos juntitos del Sindicato de Empleados Públicos. Por su espalda aparece también la gente de la agrupación Virgen de Fátima, los de Diverbull también por ahí. Y ahí está la figura del Pato, Luciano Montivero, Daniel Zamora, el Pepe José Avellal, Nico Naranjo. A su rueda aparece Willy Lucero, aparece Ezequiel Simoncelli también por ahí. Lo que hacemos a ver el chico Facundo Barro de la Municipalidad de Valle Fértil, conducción Omar Ortiz y también con el presidente del Consejo Liberante, José Torre, que preparan también una gran fiesta para el mes de febrero porque van a recibir y está confirmada una vez más una nueva edición de la Vuelta a Valle Fértil. Lo que sí se espera también, ¿cómo se estira el grupo, La Totalmente. Verdad que aquí cuando se acelera, eso lo decíamos hace instantes en el anterior bloque del nivel, que son estos hombres que aceleran de verdad y bueno, allí se siente este andar, más allá de que todavía no estábamos a mitad de carrera, pero que acelerar y bueno, es buscar ese contacto con los que habían puesto diferencias y había que salir de una u otra manera a conectar y nuevamente e intentar romper piernas. Apareció ayer con camiseta nueva. Y estando... Ahí ya los habían conectado a los punteros, ahí está, sí. Mauricio Graziani. Ayer de las sorpresas que nos llevábamos, si bien manejábamos el dato, la información, pero ayer ya con su camiseta nueva, el número 20 del salteño Daniel Díaz. El Dani Díaz ya ayer empezó a utilizar
la camiseta, el maillot de la Municipalidad del Departamento de Pocito. Otro de los hombres que probablemente toma rumbo europeo es Barrientos. Julián Barrientos. Exactamente, deja de ser parte del sindicato y bueno, con vías de buscar otro rumbo, ¿no? Aquí ya era el circuito pequeño, el mismo trazado que habíamos marcado, pero solamente hasta el parque faunístico, donde allí se hacía el retorno de las tres vueltas restantes, porque eran cinco en el circuito. Ya las dos se fue hasta la cerámica y las tres restantes eran hasta el parque faunístico. Aquí se cumplía la tercera vuelta ya. Con los altas y bajas de algunos de los equipos, confirmado la Municipalidad de Pocito, el equipo de Mardán, equipo continental, y también el Sindicato de Empleados Públicos para una nueva edición de la Vuelta al Alto Valle de Río Negro, que comienza el martes 13. El martes 13, no te cases ni te embarques. El martes 13 de noviembre en Río Negro. Presente confirmado, el Sindicato de Empleados Públicos con 8 hombres, Pocito con 8 hombres y la Asociación Civil Mardán, transportistas de Puerta de Cuyo, con 8 hombres. Entonces van a haber 24 ciclistas menos para la competencia de la Vuelta de Pocito, que organiza el Club Juan Bartolomé del Bono. Exacto, eso es lo que ya se ha confirmado, que esa carrera, el mismo circuito que se trazó en la primera, en la apertura de la temporada de ruta, será lo que va a tener el fin de semana del 18 de noviembre, donde, bueno, 20 ciclistas menos y, bueno, le pueden afectar al lote, al pelotón, y también hay que recordar que está el TC en la provincia, dos eventos. ¿Sabes que se manejaba la posibilidad? Porque el lunes 19 es feriado, puente, por esto del Día de la Soberanía. Sí. ¿No? Soberanía Nacional. Y ayer lo charlaba yo con el presidente del club, de la subcomisión de ciclismo del club, Juan Bartolomé del Bono, con Luis Suárez, y me dijo que no existía ni una posibilidad de que se corriera el día lunes. No, totalmente. También lo hice yo la charla con Nibardo Carrizo y de la misma manera fue su confirmación. Esperando que, bueno, el grupo, el lote, esté presente y puedan llegar aquellos que no viajen al sur. Algunos foráneos del norte o cercanías de la provincia puedan estar en esta competencia que va, bueno, van a tener una muy buena premiación y sobre todo el Juan B. del Bono estará haciendo su carrera en el departamento de Pocito, reiteramos, para el 18, que no afecta tampoco con el TC, porque el TC sobre la hora 3:15, 16 aproximadamente está terminando. 14 horas está terminando. Por tarde, por eso mismo le marcaba. Entonces no hay ningún efecto que le pueda afectar a esta organización. En la continuidad de la temporada del próximo fin de semana, y mañana se presenta en conferencia de prensa la Vuelta a San Martín, a continuación la Vuelta de Pocito, o Circuito Pocito, con la gente del Club del Bono. A continuación, el domingo 25, con la Unión Vecinal Manuel Belgrano del Departamento Albardón. Y la primer competencia de diciembre, la clásica doble chepe, con el dibujo ya tradicional. La primera etapa el sábado por la mañana, la segunda etapa el día primero por la tarde, y el día 2 el cierre, lo que es Vallecito y la vía cabecera de Caucete. Exacto, otro que está stand-by hasta el día de hoy o mañana, ya está la confirmación de qué va a pasar con el circuito Albardón para el 24 o 25 de noviembre, porque hay que recordar que el mismo 25 está a las 8:30 de la mañana, arranca el Infanto Juvenil en nuestro circuito El Villicún, el nuevo autódromo que tiene la provincia de San Juan, en el cartódromo, más precisamente donde estarán corriendo los infantos juveniles. Y falta confirmar si el ciclismo elite, el pelotón, corre el 24 o el 25. Si va a ser dentro del autódromo o en las inmediaciones del departamento de Albardón, más allá de que sabemos que tiene algunas arterias con trabajos cloacales y lamentablemente no están en óptimas condiciones. Entonces, entre hoy y mañana se espera la definición de esta competencia, circuito Albardón, si se corre el 24 o el 25, y definición del circuito también. Vamos a ir a una pausa y en el último bloque les cuento qué puede llegar a pasar después de la chepe, porque les vamos contando anticipadamente, porque después tarde, qué va a pasar con la Vuelta de Sarmiento. Tres etapas se hizo el año pasado, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. ¿Será realizar la vuelta? Después vamos a conversar. Ya volvemos, vamos a una pausa, señor director. Tu, 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 tu.
Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo, gente como la gente. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada frente! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Último bloque de Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda, viviendo el homenaje a Carlos Roberto Escudero, el primer campeón argentino que le dio a la provincia de San Juan. Ya no se encuentra entre nosotros, Carlos, pero tuvo la posibilidad que en vida, muchos años, pudiera disfrutar de su homenaje, de la mano de Héctor Manuel Faedo, en su momento, ahora con Manolito, con su hijo también, y todos los muchachos. Un agradecimiento especial, porque ayer, después que terminara la prueba con el intendente Fabián Martín, con toda la gente del club Zona Ciente de la Villa Flora, la premiación, se levantaron las vallas, se preparó todo. Nos fuimos al club, a la Unión Vecinal, y ahí compartimos unas ricas pizzas caseras, unas ricas empanadas, un buen vino, un buen jugo, y estuvimos participando. Así que un abrazo y las felicitaciones por tanta unión de gente mayor, buena gente, que nos atendió, y con ganas de trabajar todavía, que nos atendió a la mil maravilla. Así que lo queríamos hacer saber. Había mucha gente, muchos amigos de los directivos de la Federación Ciclista Sanjuanina, clubes, el encargado de la seguridad Roberto Castro, bueno, pero ahí está Manuel Faedo con toda su tropa, con todos sus amigos, las señoras, los muchachos también trabajando para lo que es darnos una muy buena atención en el día de ayer. Así es, el saludo especial para todos y gracias por habernos dejado compartir allí un rato para distendernos y sobre todo
de que sigan creciendo. Y seguramente el circuito Carlos Escudero para el próximo año se vendrá con algunas novedades. Y eso, ya programando, pensando en lo que será en la próxima edición. Así es que felicitaciones y a seguir los éxitos y seguir trabajando por ese club Sol Naciente que tanto necesita de mucha gente como todas las que tienen allí, trabajando con ganas. Bueno, vamos a ir compartiendo el último bloque con la parte final del homenaje a Carlos Roberto Escudero. Acá aparecen cinco hombres. Aparece Leandro Velarde, está Facundo Catapán, Emiliano Ibarra, que lo veo muy bien, muy firme este año, Mauro Richese y también la figura de el Chaqueño Juárez. Otra pasada especial para los Bichos Verdes, ganando Emiliano Ibarra. Ahí está la camiseta de la selección sanjuanina, pero pertenece al equipo continental de la provincia de San Juan, la agrupación civil Virgen de Fátima. Otro equipo continental también con una de las renovaciones genéricas de la generación de la provincia de San Juan, como es Facundo Catapán. Y cerrando, la nueva incorporación, segunda competencia con esa camiseta, del Chaqueño Juárez. Así es, cinco hombres que trabajaban arduamente y decía, otra pasada clean caja para este señor, Emiliano Ibarra. Pero, a ver, códigos ciclísticos, el que va jalando, tirando el grupo de la mejor manera, era él el que más trabajaba. Me parece que código respetuoso de los demás a no enfrentarse en una pasada especial. Y también había que tener patas, en realidad, en la jerga del ciclismo, o ritmo bastante importante para superarlo a Ibarra, que aparentemente parecía que estaba tirando una prueba contra reloj, de la manera que se lo ve, y muy bien físicamente en esta de la segunda de la temporada y de cara a lo que seguramente está apuntando, a lo que se viene la próxima semana, como es la Vuelta del Valle, ¿no? La Vuelta al Alto Valle de Río Negro. Yo creo que sin duda que Ibarra le ponía todo porque llevaba su as de espada. Totalmente. Su compañero de equipo, un potente sprinter como es el Chaqueño Juárez. Velardes colaboraba con lo que tenía. Otra pasada más para Ibarra, que ganaba 5 de las 9 estipuladas para el día de ayer. También decíamos de Velarde, porque lo llevaba Mauro Richese. Bueno, y el que estaba ahí, prácticamente haciéndose el sota, el sonso, es Facundo Catapán, que bueno, a la hora de sprintar también tiene una punta importante de velocidad. Totalmente, eran estos 5 que habían sacado diferencias y que seguían sumando en distintos ritmos que marcaban, diferencias que este hombre trabajaba muy bien y los demás acompañaban, al menos para hacerle el paso y cambiar la respiración, pero 5 hombres que se la traían y que algunos no habían tenido la oportunidad de ser parte de esta fuga, en el caso del equipo municipal de Pocito y en el equipo de la Asociación Civil Mardán, que no había estado presente en esta fuga. Así es que atrás había que trabajar para salir entre estos hombres. Por eso aunaban esfuerzo en el pelotón mayoritario, 2 transportistas de Puerta de Cuyo y también de la Asociación Civil Mardán, aunaban esfuerzo para tratar de buscarlo. Otra pasada más para Ibarra, que va dejando la piel arriba de la máquina para seguir manteniendo esas diferencias. Pero partía Laureano Rosas con Daniel Zamora y ahí llegaba Darío Álvarez, Ricardo Escuela, Juan Pablo Dotti, y mire acá. Acá aparece José Martín Reyes, también flamante incorporación del equipo continental de Pocito, para tratar de cerrar esa brecha que se había realizado entre los punteros y el pelotón mayoritario. Donde ya en esa fuga no estaba el Colo Velardes porque había sentido el ritmo del andar de estos 4 hombres y además se veía que el grupo, el pelotón estaba muy cerca, así es que ya no era parte de la fuga. Simplemente 4 los que estaban arriba. Emiliano Ibarra, el Chaqueño Daniel Juárez, Mauro Richese y Facundo Catapán eran parte de esta fuga hasta el momento cuando ya se perfilaba para la parte final de carrera. Bueno, también debemos decir que este año ya han incorporado de las incorporaciones del equipo de la agrupación Virgen de Fátima, Oscar Gómez, el cocayo Oscar Gómez de la provincia de La Rioja, corriendo oficialmente ya con la camiseta, sumándose a los hermanos Richese, al Pato Montivero, a Daniel Zamora, a Ricardo Escuela, obviamente también al Pepe Bellá, sumaron este año a la figura de Ángel Naveda, también al chico de Albardón, que corre, que tiene la edad de Rodrigo Díaz. Sí, señor, ya le voy a comentar. Ayer lo vi a Rodrigo Díaz también hablando de los chicos jóvenes, ¿no? Del cambio generacional. Muy bien a él, a Agustín Videla, a los chicos nuevos que también por reglamento tienen que participar junior en los equipos continentales.
Así es, exactamente. El chico Alarcón, Adolfo Alfredo Alarcón, quien es parte de la gente de la agrupación, que bueno, ahora está allí compitiendo en esta categoría, porque bueno, sabemos que estas carreras son para todavía para categoría junior, porque no superan los 120 kilómetros, ¿no? Sí, sin duda que es así. Bueno, y acá están los cuatro hombres que estos nos van a tener prácticamente al filo de poderlos conectar. Llegaba, la pregunta era, ¿llegaba o no llegaba? Acá estábamos frente a obras sanitarias por Avenida Libertador General San Martín, la más conocida por la Curva de los Tontos, y ya estábamos buscando lo que es Rastreador Calíbar, Ignacio La Rosa, Meglioli y el tobogán de calle Comandante Cabot. Cerrando el cuarteto, Facundo Catapán. Al frente le ponía Emiliano Ibarra, porque ahí lo llevaba a Suárez Espada, al chaqueño Daniel Juárez y también Mauro Abel Richese. Los cuatro hombres que estaban en punta de carrera y sabíamos si se apostaba, ¿no? Que el chaqueño Daniel Juárez es el que tiene más punta de sprint para finalizar, en este caso si llegaban los cuatro. Mauro no desentona para nada mal, así que eran los que podían buscar al sprint. Y si no, bueno, tendría que venir un ataque de este señor, Facundo Catapán, que también se defiende un poco en el sprint, pero no es un sprinter y seguramente se lo caracteriza siempre más como rodador y podría buscar un ataque en los kilómetros finales, porque bueno, estaba en solitario, no tenía equipo, lo mismo que Mauro, pero bueno, faltaba todavía en los últimos 3-4 kilómetros finales. Cuando estamos acercándonos al Hospital Marcial Quiroga para girar a la derecha por Rastreador Calíbar, y usted lo vio en toda la fuga, ¿no? Lo que le puso, lo que dejó arriba de la máquina Emiliano Ibarra. Seguramente en algún momento la temporada o la organización de cada club buscará al ciclista regular. Creo que ayer fue uno de los ciclistas regulares que tuvo esta competencia, ¿no? Si bien no figuró en los top 10, pero si tenemos que premiar la regularidad, sin duda que altamente se lleva Emiliano Ibarra. Pero esténse muy atento a lo que puede llegar a pasar o finalmente lo que pasó en el sprint. Creo que movimientos únicamente. A ver si vemos ahí. Laureano Rosas. Ay, 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 que está la valla muy seguida. Y aparece Ricardo Daniel Escuela para quedarse con la competencia. Segunda ubicación para Laureano Rosas. Tercer lugar del podio, el flecha Kevin Castro. Usted seguramente diría, pero venía la fuga y sí, la conectaron. Sobre calle Meglioli intentó Facundo Catapón, lo conectaron, doblaron por calle Comandante Cabot y a sprint final masivo. Y de esta manera que observamos el triunfo para Ricardo Escuela y repitiendo como la primer flecha y este es el sprint. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la Unión Rusa no toma del costado a Héctor Lucero? ¿Qué pasaba? ¿No? Se llevaba puesta la valla. Lucero y él mantenía la cuerda. Son gajes del oficio. Y son movimientos de sprint. ¿Que vos no tenés que sacar la mano? Obviamente que sí. ¿Que vos no tenés que mantener la línea? Obviamente que sí. Si haya habido algo raro, más raro de lo que hemos visto, para eso están los comisarios. No hubo una protesta de ningún parte, ni la de Lucero ni la de Rosa. Los comisarios dejaron todo como estaba, como había terminado. 10 mejores con Ricardo Escuela en lo más alto del podio. Muy bien, 3 minutos de la hora 23. El recorrido fue de 123 kilómetros con 2 horas 39.51 en lo que marcó esta carrera allí en el departamento de Rivadavia. Bueno, así finalizaba la segunda competencia de la temporada 2018-2019 con Ricardo Escuela, segunda competencia consecutiva. La mochila ahora la tienen otros. Ya vos metiste dos competencias, tenés la regularidad, qué mejor. Entonces hay que esperar que el próximo domingo a partir de las 15:30 en la puerta del Club Atlético San Martín por calle Mendoza frente al Hilario Sánchez Rodríguez, vamos a tomar hacia lo que es el departamento de San Martín. Ahí donde allí será toda la concentración, donde va a ser, ¿no?, toda la llegada, como ya tiene costumbre Cristian Andino con toda su gente, frente al municipio del departamento San Martín. Ahí será la llegada de la tercera competencia de la temporada. Roxana, ¿algo más?
No, simplemente agradecerles a todos ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla, a todos aquellos que nos escucharon a través de la 93.3 en Canal 35.1 Grupo El Sonda. Nos invitamos a que el próximo lunes nuevamente estemos aquí junto a todos ustedes para vivir la tercera temporada. Que la pasen muy bien, que disfruten toda la semana y por supuesto que nos esperen para el lunes con todo ese condimento de lo que va dejando. El ciclismo libre, el ciclismo máster, el ciclismo federado y todos los detalles para todos ustedes. Beso grande, será hasta el lunes. Próxima competencia de ciclismo libre, domingo por la mañana en el departamento de Angaco, ahí muy cercano a la Villa Dominguito, en el límite con San Martín, aproximadamente unos 1000 metros al norte del cruce de la divisoria con San Martín y Angaco. Domingo por la mañana, 9 concentración, 10 se pone en marcha. Y el domingo por la tarde, el próximo lunes, vamos a ver esas dos competencias acá en el programa de Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda. Tengan una bonita semana, nos vemos el próximo lunes. Abrazo para todos.